Hola, soy doña Paula Cocina. En esta ocasión vamos a representar cómo se hace la ofrenda aquí en la comunidad. Cómo les gustaban nuestros fieles difuntos y los esperamos cada año con alegría. En esta ocasión vamos a hacerlo en la casa de mi mamá. Aquí me acompaña mi cuñada Marcelina y mi sobrino Víctor. Bueno amigos, a nosotros nos ha tocado cortar las flores de cempasúchil para adornar el altar. Aquí los tenemos y los seleccionamos. No, los mejorcitos, ya los más feos se van quedando, o también se pueden ocupar para el florero. Bueno, aquí mantenemos la flor. Podrán notar que aquí esto, cuando se seca, se vuelve a esparcir y mantenemos nuestras semillas o nuestras flores. La medida es esta, porque como amarremos aquí con el hilo, con esta medida es perfecta, no tan larga. Y después de esto iremos a buscar unos carrizos para el altar igual. Esta es la misma especie, pero aquí ha cambiado, entonces esto lo ocuparemos para el florero. Bueno, aquí ya llegamos con nuestros carrizos y nuestras flores. Ahora lo que haremos es adornar aquí sobre esta mesa. Pondremos primero un petate y haremos un arco para la decoración con las flores de cempasúchil. Bueno, a continuación pondremos un mantel aquí bordado por la señora Marcelina. Ella lo hizo todo, igual la orilla. Lo pondremos encima del petate. Aquí comenzamos a amarrar para comenzar a hacer nuestros arcos. Nuestro arco, perdón. Lo amarramos con hilo para que no se nos mueva. Lo armaremos aquí y luego nada más lo levantaremos para que ya sea más fácil y cómodo de acomodarlo. Bueno, aquí tenemos ya parte de nuestro arco. Ahora lo levantaremos y ya formaremos el arco en la parte de arriba. Bueno, aquí ya hemos terminado el arco, tenemos nuestras flores, ahora adornaremos la cruz. Aquí como las flores son grandes, si fueran más pequeñas, bueno, hay unas más pequeñas ahí, las acomodaremos de dos en dos. Las que están un poco grandes, pues, sería de uno. Esto tradicionalmente se acostumbraba a hacer entre compadres, se visitaban uno al otro en la casa. Y se adornaban sus altares. Aquí me acompaña mi esposa para adornar el altar. Vamos a continuar de este lado.
No importa que nos queden colgando las hojas de los carrizos. Este igual servirá para amarrar algunas frutas, para adornar nuestro altar. Esta tradición, la forma de adornar o la costumbre simplemente de adornar, esto lo hemos ido adoptando de nuestros abuelitos, que nos han ido enseñando. Pues ellos nos han heredado esas costumbres y nosotros lo seguimos manteniendo. Estamos a punto ya de terminar ahora sí. Aquí tenemos casi ya nuestro altar, como parte de lo que viene siendo la decoración de nuestro altar. Nosotros en los floreros pondremos unas flores, unas veladoras, vamos a poner la foto de alguien, una estampa, para adornarlo, terminar de adornarlo. Bueno, aquí como pueden notar, pues ya terminamos de hacer nuestro pequeño arco. Ahora acomodaremos el mantel y lo acomodaremos y ya nada más esperaremos a que pongan la ofrenda. Aquí ya tenemos nuestra ofrenda. Doña Marcelina va a presentar su servilleta con una imagen. Esta virgen lo hice a mano, todo bordado a mano. Entonces me apuré para hacerlo para ahora, para la fiesta de los difuntos, de los fieles difuntos. Y lo vengo a poner en el altar. Yo puse mis santitos. Este santito se llama Santísimo Sagrado. Mi crucifijo y San Pedro Apóstol. Y mis veladoras. Luego voy a ponerme los votos de los que ya no están aquí. Entre todos estamos preparando la mesa en el altar para que los difuntos regresen contentos y felices. Bueno, así ya quedó. La imagen que está acá se llama San Judas Tadeo. Este lo hizo mi sobrino. Bueno, esta imagen de San Judas Tadeo yo lo hago a mano, igual que un frutero, para poner las frutas. Hoy venimos a cortar hojas de milpa para hacer tamales de frijol, para hacer nuestra ofrenda para el Día de los Muertos. Así tiene que ser, la hoja tiene que ser escogida. Y de preferencia hay que venirse muy temprano a cortarlos para que estén blanditos con el sereno de la noche. Porque ya tarde se ponen piezas y se quiebran. Entonces ya no nos sirve. Hay que escoger las hojas, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Bueno, ya tenemos aquí un manojito. Entonces con el mismo hoja hay que amarrarlo. Hacer el manojo para que no se desbarate, para poder cortar más. También aprovechamos, llevamos una calabacita para hacerlo en dulce. Aquí ya tenemos nuestras hojas de milpa para el tamal de frijol y nuestra calabacita. Vamos a lavar el maíz, 4 litros de maíz, porque esto va a ser para el tamal de carne y de frijol, para ponerlo en un solo recipiente de 4 litros. 2 para el frijol y 2 para carne. Bueno, aquí vamos a lavar nuestro maíz en esta cubeta. Como es bastantito, por eso se debe echar en una cubeta. Ya está.
picar lo que le vamos a poner. Hasta que se cubra el maíz de agua. Fíjate, HD. Esta cantidad de cal es para que no salga caluda. Va a estar como 45 minutos en la lumbre, ya que hay que checarlo antes de bajarlo, ya que se pele bien el maíz. Y no importa que se pase porque es para tamal. Y ahora, en lo que va a estar el nixtamal en la lumbre, vamos a limpiar nuestro frijol. En lo que se va a limpiar el frijol, lo vamos a poner en la olla, en la lumbre, para que se vaya calentando el agua. Aquí vamos a limpiar los frijoles, que no tenga una piedra o todo lo que está feo, hay que sacarlo. Es muy importante que lo lavemos bien, bien, para nuestra salud. Hay que lavarlo bien. Todo lo que vamos a ocupar hay que lavarlo bien. Ya tenemos la olla aquí en la lumbre. Ahora lo vamos a echar a la olla. Ahí en el tenante se voy a amasar. Entonces, como está grande la olla, le vamos a echar una cucharada de sal, pero es al gusto. Mitad de cebolla, de una cebolla es la mitad. 4 dientes de ajo. Lo machacamos en el morcajete. Tiene que estar bien molidito. Quedó. Ahora lo echamos a la olla. 2 ramitas de pasote. Ya, lo dejamos que hierva. Tiene que estar precocido para que así no nos cueste trabajo al molerlo en el molinito. Aquí está la olla de nuestro frijol y aquí está la del nixtamal. Hay que menearlo para que se cosa parejo nuestro nixtamal. Y ahorita checamos el frijol y tiene bien. Ya tiene suficiente agua. Eso está bien así, tiene que estar así. Pero hay que checarlo para que sí veamos que no se vaya a quemar. Porque ya una vez quemado ya no sabe. Bueno, un poquito. A ver, no se deja agarrar. Ya está cocido. Así tiene que estar. Hay que estarle haciendo así. Ya que se pele bien la cáscara, ya lo retiramos de la lumbre. Lo voy a dejar un ratito que se enfríe. Y voy a separar la mitad de esta nixtamal. Lo voy a lavar bien, bien lavadita. Lo voy a volver a poner a cocer para tamal de carne, para que nos quede más sabroso el tamal de carne. Y la de frijol normalmente se debe de cocer. Y ahora lo voy a retirar del fuego. Cuñada, cheque los frijoles a ver si ya están para bajarlos del fuego. Sí, ya están. Así tienen que estar precocidos. Así para que no cueste molerlo. Sí, está bien. Voy a dividir el nixtamal, la mitad para la de carne y la mitad para el frijol. La que va a ser para la carne lo voy a lavar bien lavado y luego lo voy a volver a poner en la lumbre con agua y sal. Esto es para que cuando a la hora de comerlo queda el tamal así medio suelto. También se puede comer así, normalmente. Que se puede cocer así normalmente el nixtamal, pero cambia el sabor como lo voy a hacer ahorita. Entonces quitamos todo, toda la cal.
que le echamos a la hora de cocerlo. Ya quedó bien lavado en esta mal hora. Lo vamos a separar. Lo que es para la carne y para el frijol. Va a ser la mitad. Esta mitad va a ser para el frijol. Y el resto que quedó aquí va a ser para la carne. Tamal de carne. Y a esta la voy a echar en esta cacerola. Y lo voy a volver a poner en la lumbre con un poco de sal. Para que la hora de moler de mañana tiene que ser molida en seco. Ahora le vamos a echar agua. Lo único que le vamos a poner es agua y sal. Y lo volvemos a poner en la lumbre. Media hora más se va a volver a cocer. Ya luego lo retiramos y lo ponemos en un escurridor. Ya listo para molerlo mañana. Dos pedacitos de cebolla y dos dientitos de ajo le vamos a echar al maíz para el tamal de carne. A ver, cuñada, vamos a asar estos chiles manzanos. Los cogimos un poco así maduritos para que sea, para que dé lujo el chile y el frijol. Y así ya lo vamos a asar, aprovechando aquí la lumbre. No vaya a jalar el humo, cuñada. No. No es bueno el carrizo. Eso es para que no respiremos también mucho humo. Pero hay que tener cuidado. Pero ¿qué cree que yo quise soplar así? Soplar así con este y que jalo el aire y que todo el humo se me va en el... No, y a mí no me gusta el soplador. Porque se extiende mucho la ceniza, no me gusta. Me acomodo más con el carrizo y... Ajá, el carrizo aquí se da. ¿Quién lo hace? Mi marido lo hace. Él hace mi soplador. Aquí, este lado, lo hace chiquitito. Tiene un hoyito chiquito. Y donde uno sopla, grande. Si va a ser igual los dos lados, nomás no sopla. Este para que uno no respire directamente el humo. Porque el humo también nos hace daño. Como aquí utilizamos leña, el pulmón. Entonces, pues para que nos ayude. Y sirve también para que tengamos, si tenemos buen pulmón. Está bien cocidito. ¿Sí, no? No, es que la brasa se cose bonito. Yo quiero hacer el chile relleno, pero ¿qué no picará mucho el igual? Yo creo que sí. Una vez mi hermana sí hizo azul. Sí picaba mucho. ¿Y así en brasa? En brasa lo hizo ella. Tiene otro sabor que hervido. Ya está el chile, ya está peladito. Sin cáscara. Sin cáscara. Ya, ya. Creo que ese ya le falta. Ajá, ese también. Le falta poquito. Nosotros estamos acostumbrados más a ocupar lo que es el chile canario. ¿Por qué? Porque esto pues da un buen sabor aquí en nuestro pueblo para no estar comprando chiles verdes. Y esto, pues sí, estamos acostumbrados a consumirlo más. Y tratar siempre de tener una mata. ¿En casa? En casa. Voy a moler primero los chiles para que no me cueste trabajo moler los frijoles. El frijol. Toma la mano así para que le dé sabor de la mano a los tamalitos de frijol. Cuñada, venga tantito, pruébeme la masita de frijol.
Ah, está quedando bien. Sí. Ajá, así síguelo. A ver, pruébelo, está bien de sal. Está bien de sal. Sí. Sí. Ya ahorita que se acabe de moler, lo revolvemos bien, bien, bien. Sí. Y ya lo volvemos a probar. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Este nos va a quedar rico porque son dos manos. Ahorita hay dos cocineras. Ahora voy a quebrar el nixtamal para los tamales de frijol en el molino. Ahora vamos a quitar las hojas de milpa para preparar ya los tamalitos de frijol. Voy a mojarlo bien bien. Un poco de pimiento que suaviza la pimienta tanto que no sean mojados. Sacudirlo bien porque ya está como bien mojado, sacudirlo. Bueno, aquí ya vamos a preparar la masa y el frijol para hacer los tamales. Yo le voy a poner manteca y sal a la masa. Y mi cuñada pues puso picante, ¿verdad? Sí, chile. Y luego ponerle un poquito de manteca y el caldito de lo que le sobró el frijol. Y batirlo bien, revolverlo bien para que de este caldito no se desperdicie. Bueno, yo a la masa le voy a poner 2 cucharadas de manteca. Y lo voy a mover, a revolver, ya lo que le haga falta. Si le hace falta le pongo otra cucharadita, poquito a poquito para que se revuelva bien. ¿Por qué no me echaste un poquito de manteca aquí también para que no me revuelva? Para que no le embarre yo el frijol en la bolsita. Ajá. Por favor. Usted me dice, ¿eh? Ya con eso. Es para que dé sabor nada más. Igual yo le voy a poner un poquito de caldo de frijol. Se le pone cuando está dura la masa. Su sal. Y una cucharada y media le voy a poner. Y ya que lo revuelva yo bien, hay que probarlo porque es al gusto. Enmasarlo bien, bien. Es importante que probemos la masa antes de hacerlo. Sí, ya está bien de sal, ¿no? Igual el frijolito, ¿verdad? Hay que disfrutar la masita. Masita o pasta de frijol. Tiene que estar la masa suavecita, no tiene que estar dura la masa para que así a la hora de hacerlo en rollito corra bonita la masa. Bueno, ahora ya vamos a empezar a hacer los tamales. Yo voy a extender la masa en una servilleta, pero la servilleta tiene que estar mojada para que no se pegue la masa. Y ya mi cuñada lo va a envolver. Ya estoy preparando mi hoja para enrollar el tamal. Se hace como un triángulo.
que extender bien la hoja. Esta punta se le mete acá. La hoja tiene que estar al volteado. Este es la cara y esta es la espalda. Uh-huh. Y de espalda hay que echarle el tamal y hay que moverle estos palitos. Enderezarlo bien para que la mera hora no se pegue en la masa, no se rompa. Bueno, yo así lo extiendo como si fuera una tortilla. Pero esto lo hago en una servilleta grande para que así avancemos más rápido. En una servilleta que sea no bordada, sino lisa, pues. Y hay que tener un poquito de agua para usar a la hora de que se extienda la masa. Esto nos ayuda para poderlo extender la masita. Ya que tenga yo mi tortilla grande, ya pongo el frijol, lo embarro en la masa y ya hago mi rollo. Entonces ya tenemos así, lo podemos voltear para acomodarnos, para que se pueda extender bien la masa. Ver dónde está más grueso para adelgazar la masa. Una disculpa con mi dedo, este dedo está lastimado, me lo corté, por eso no lo puedo doblar mi dedo. Entonces, por eso siempre está defecto mi dedito. Por un descuido. Entonces ya embarramos bien el frijolito en la masa. Ya está rellenado. Ahora vamos a hacer un rollo. En la masita, el frijolito que nos quedó en la mano, en el dedo, lo ponemos aquí porque ese es el frijolito. Ahora le hacemos así, un rollo. Lo despegamos. Otra vez lo enrollamos. Ya sale nuestro rollo. Ahora lo vamos a rebanar. Yo aquí tengo este cuchillo, tiene filo, por eso hay que tener cuidado. De preferencia un cuchillo de mesa, pero como no tengo, agarré este cuchillo. Hacemos rollitos al gusto, al tamaño que queramos, chiquito o mediano. Pero de preferencia así para que se cosa bonito. Lo hacemos en bolita. Y ya se envuelve con la hoja de milpa. Dar la vuelta para que salga la figurita. Un triángulo de las esquinas. Que cuatro esquinas. 1, 2, 3, 4. Acomodarlo. La vaporera, que no olviden de echarle agua. Tiene el agua hasta bajo de la base, porque no, para que no se les vaya a quemar los tamalitos. Así tiene que estar. Se ve el agua. Ahí está el agua. Se toca el agua, ahí está. Bueno, los tamales se puede hacer en hojas de, bueno, ahorita en hojas de milpa lo estamos haciendo. También se puede hacer en las hojas de plátano, la de encino y totomosle. También se puede con las hojas de milpa, pero verde, pero hay que cocer la hoja con agua hervida. Pero no, o sea,
sabe diferente, sí. Sabe mejor con las secas. Bueno, ah, también en el platanillo, hoja de platanillo también se puede hacer. Ah, sí, pero no sabe igual, dicen. Sí, cambia un poquitito de sabor. Lo que dice. Que ellos prefieren con la hoja de milpa y el plátano. El plátano. O el totomote, también se puede hacer. ¿Usted cómo enrolla? ¿Cómo hace su tamal de frijol? ¿Así con tela? ¿Con qué se...? El hule, el nylon, que le llamas. Ah, ¿con eso se acomoda? Sí, no me hago, no, nunca he probado con, ¿no?, con servilleta. Hágalo una vez y verá qué pasa. Sí, es lo que veo, ya me está enseñando. Mi mamá lo hacía en el metate, la extendía la masa y luego ya. Al final le echa la pasta de frijol. Pero cuesta que se despegue. Sí. Porque también mi mamá me enseñó así y no me acomodé. Por eso busqué, dije, no, con tela voy a probar. Y sí, veo que sí. Mi mamá ahorita también así lo hace. ¿Con tela? Sí, con tela, con nylon. Ajá. El tamalito con un molito. Ay, qué rico, ¿no? Ya no me diga, porque me está dando hambre y ni acabamos. Ya la antojo, ¿no? Ya. Ay, no, un molito de pollo. Ah, sí. Ya que está cocido, los tamalitos lo ponemos en el comal que se dore. Y un platito de mole. Ay, qué rico. Vamos a apurarnos entonces. Porque si no, nos va a dar hambre y sí. Y todavía no se cose. Los tamales. Dígame si ya se cansó la si la puedo ayudar en. ¿Quiere probar? Quiero probar. Ah, vuelta. Ahorita. Nada más termino, me rollo. Así también para que se vaya adaptando a ser diferente manera. No tiene uno cómo acomodarse, es que hay que ingeniárselo. Ya me dice si se acomoda o no. Si no, haga como usted se acomode. Que mojarme la mano. Uh-huh. El tamaño que usted quiera, si lo quiere hacer en grande o chiquito, así como se acomode. Ay, yo lo voy a hacer redondito. Me gusta jugar la masa. Ah, usted quiere jugar, entonces no trabajar. De las dos cosas. Cansa la mano, ¿eh? Y eso, bueno, ese es el primero. El primero. Ajá. Pero es bonito hacer ejercicio con los deditos. Sí. Mira. Es que es con pura yema de dedo, por eso cansa. ¿Está bien? Sí, ¿cómo está ese cuchillo? Pero yo quiero con la mano mejor. Ah, bueno. Usted hágalo en bolita. Como usted se acomode. Así, écheme en bolita. En bolita, también me debo de prender. Ahí ya quedaron los tamales. Lo voy a tapar con hoja de aguacate para que tenga otro saborcito. Esta olla tiene 50 tamales. Pues a la hora de comerlo tiene un saborcito a hoja de aguacate. Ya quedó. Lo tapamos
ya lo ponemos en la lumbre. Ya que empiece a hervir, contamos una hora tiene que estar en la lumbre, cociéndose. Ya quedaron los tamales cocidos y ahora lo vamos a retirar del fuego. Nos quedó bien rico. ¿Sí? Uh-huh, pruébalo. Dele un cachito a mi mamá. Es que así. Es nada, ¿no? Ya, ¿no? Ay, ay, ya, ¿no? ¿Y un chico? Dale. Algo sabroso. Saca, mamá. Bueno, ya quedaron nuestros tamales. Ayúdame, cuñado, lo vamos a poner aquí en el tenate. Esto significa que hay que ponerlo en la ofrenda, bajando de la lumbre, para que esté con vapor. Así lo lleva el espíritu, los difuntos. Lo que llevamos en la ofrenda lo llevamos con corazón, así de corazón. No se debe de tocar hasta el día que los vamos a dejar a ellos, el día 3. El día 3. 3 al panteón. Entonces, ese día ya vamos a convivir toda la familia. Entonces ahora vamos a poner nuestro tamalito. Acá, ¿verdad? Sí. Aquí. Esto ya a partir de ahora ya no lo podemos tocar. Bueno, ahorita mi cuñada y yo vamos a adicionar el chile. Lo que va a llevar el mole es, lo primerito es chile ancho. Necesitamos 200 gramos de chile ancho, 200 gramos de chile pasilla y 100 gramos de chile guajillo. Es lo que vamos a ocupar. Ingrediente, va a llevar ajo, cebolla, un trozo de cebolla y ajo, nuez, clavo y pimienta, comino y orégano, una pizca de orégano, es lo que va a llevar. Y también la semilla del chile se va a tostar, eso se va a moler. Hierba de olor. No lo tenemos aquí, pero va a llevar hierba santa. Como el chile yo ya lo destrené, y esto para que se pudiera hacer adelante, porque lo destrené para clavarlo bien lavadito y con el rayo del sol se seca para que así se tueste rápido. Pero ahorita les vamos a enseñar cómo se debe de desvenar el chile. Entonces el chile se le va a quitar la semilla, esto, toda la semilla. El guajillo igual. Esto es lo que estamos haciendo, es despedazar el chile así en cuadrito, para que sí, a la hora de tostarlo en el comal, así se tuesta parejito. Por eso lo hacemos en cachito. Es que como yo lo muelo en el movimiento, por eso lo hago así en cachito. Sí. Ya lo acabamos de hacerlo en cachito. Ahora se va a tostar en el comal. Primero el guajillo, porque es más, se tarda un poquitito, por eso esa parte hay que tostar el guajillo. Ya aparte el ancho y la pasilla. A fuego lento hay que tostarlo, que no se queme. A mí me gusta tostarlo así, porque así no lleva mucha grasa, hasta que... De hecho es tostado en el comal para evitar la grasa, lo menos que uno pueda. Así ya lo vamos a retirar, ya quedó el guajillo. Si no tuviéramos un comal, se puede tostarlo
en un sartén, lo que tengamos a la mano. Ahora, el chile ancho. Aquí viene revuelto, la pasilla y el ancho. Porque este se tuesta igual. Y así a fuego lento, no se quema. Pues no tosemos. Porque casi no tiene aroma el chile, no huele fuerte, porque luego si lo tostamos y se quema a fuego, bastante fuego, pues lo que pasa es que empezamos a toser y ya ni lo tostamos bien. Entonces por eso le tenemos que tostarlo a fuego lento. Bueno, ahora mi cuñado me va a ayudar a tostar el chile ancho. Por lo caliente que está la lumbre, pues ella me está apoyando. Con el volteador, Marce, para que no se queme. Sí. ¿Están estos chiles? ¿Ya los puedo juntar? Sí, por favor. Retírenlo del fuego, por favor. Sí, porque si se quema, también amarga el mole. Ya quedó nuestro chile tostado. Ahora lo vamos a moler en el molinito. Sin dejar que se enfríe. Para que se pueda moler bien, tiene que estar tibiecito. Así quedó ya el chile molido. Ya doña Paula me dijo que la apoye en tostar las semillas, ya las voy a tostar. Las semillas hay que tostarlo a fuego lento también para que no se vayan a quemar, que no sepan a quemadito. Hay que estarlo moviendo constantemente para que no se queme, para que se tueste parejito. Le voy a echar los ingredientes a las semillas. Pimienta y clavo y su... Sí, clavo, pimienta, todo lo que lleva. Ya está quedando la semilla, pues por lo menos que quede bien, bien así tostado la semilla. 20 minutos para que se tueste bien, bien, bien. Como está a fuego lento, por eso es un poco tardado. Así ya tiene que quedar el color de la semilla, porque... se vea bonito y le dé color al mole. Y ahora hay que molerlo al aguacate. También el nuez se debe de tostar en el comal, igual a fuego lento, que no se queme, se tiene que dorar. Y este se va a moler en el molinito porque si no se pone como chicludo. Entonces allí lo vamos a moler en el molinito. Y si no tuviéramos un molino, se puede molerlo en la licuadora. Estoy moliendo mi nuez ahora. Ahorita te enseño la masita cómo va a salir. Quedó excelente, ¿eh? Y este está como masudita. Ay, sí. Perfecto. Tenemos todo. Aquí está el chile que ya se molió. La semilla del chile y el especie y la nuez. Y ahora lo vamos a revolver todo. Un solo, lo juntamos todo. Ya lo tenemos listo para preparar nuestro mole. Aquí ya tenemos el pollo. Vamos a cocer el pollo con agua, con una olla de agua. Lo que va a llevar es ajo, la mitad de esta cebolla, unas tres hojitas de hierba santa, sal al gusto. Como es pollo criollo, va a tardar en cocer. Y para eso tenemos que limpiar bien, bien el pollo. Quitarle todas las plumitas,
Lo quemamos también igual, yo lo quemé en la brasa y se lava con limón para que no huela a choquilla el caldito, por eso lo lavo con bastantito limón. Se puede lavar con estos tres pollos, unos 8 o 10 limones, el jugo, puro jugo de limón. Entonces, lo indispensable, tenemos un poquito de cada cosa en la casa para no gastar mucho. Entonces, por eso el pollo, pues lo tenemos aquí, lo damos de comer, maíz, es criollo total. Este es el gallo. Este, ¿no?, es el gallo. Y este es este. La gallina. La gallina. Y este. La gallina es porque da sabor. Ajá. Y para los fieles difuntos siempre es importante matar un gallo y una gallina. Uh-huh. Bueno, la creencia de acá del pueblo, de nuestra comunidad. Allá, bueno, los fieles difuntos dicen que es importante de que se muera que maten un gallo y una gallina, porque la gallina, que según la creencia de acá del pueblo, que la gallina es para que ponga huevo y el gallo es para comer. Ajá. Y para cocerlo igualmente se tiene que cocerlo así entero, ¿verdad? Sí, entero. Ajá. Hay que lavar bien la hojita de hierba santa para darle el sabor al pollo. Entonces ya tenemos aquí un recipiente, una bandeja con agua y limón. Este no, lo exprimimos así. Como son grandes, no es necesario exprimidor, con la mano nomás. Este ya lo había echado, ya lo había lavado con limón, pero se vuelve a repetir. Entonces, como ya tenemos ahí el cubito y pierde lo choquiate del pollo, y a la hora de comerlo así en caldito, en molito, tiene un buen sabor. Entonces es muy importante, verdura, lo que vayamos a comer, muy importante lavarlo bien, todo lo que comamos, fruta. Tener mucha higiene en eso, porque para que no se enferme. Y tiene que estar bien lavadito, ¿no? Enjuagadito. Aquí al menos mi mamá me enseñó que no hay que comer el corazón, porque también por eso somos biliosos. Entonces eso hay que tener cuidado con los niños, porque sea creencia lo que sea, pero más vale cuidarnos. Si no, luego a veces somos corajudos sin darnos cuenta por qué. El pollo así criollo tarda 2 horas cociéndose, porque este pollo ya tiene un año tiene, entonces tarda en cocer. Como comen puro maíz, por eso son más tardados en cocer. Ya ahora ya está hirviendo el pollo, hay que echarle la hierba santa para que agarre sabor. Ya se coció el pollo. Este pollo se tardó más porque tiene más tiempo. Este pollo tiene como año y medio. Entonces por eso se tardó más en cocer. Esta es la masa. Tengo que batir la masa aquí en el caldo de pollo. Con la mano lo estoy batiendo para que así sienta yo las bolitas de masa. Este lo voy a colar ahorita que esté todo, y tengo que sentir la yema de los dedos con las bolitas de masa y colarlo para que no se vaya la cascarita, igual del maíz. Voy a hacer el mole de pollo. Estoy ayudando a mi cuñada para avanzarnos más. Entre las dos nos ayudamos. Ahora tengo que colarlo. Voy a echar el chile. Ya esto ya está todo preparado.
Este trae pimienta, canela, clavo, orégano, la semilla, las venas, así para que le den todo el sabor al mole. Hay que revolverlo bien, bien, bien. Es un poco tardado para que se vuelva así. Revolverlo bien para que se vea finito, bien revolvido. Todos los grumos lo tengo que deshacerlo bien, bien, para que quede finito. Y ya tenemos aquí esta cazuela donde se va a hacer el mole. Esta vez lo vamos a freír el chile con manteca. Esta es la manteca de puerco. Ahora ya está listo el mole para freírlo. Ya estará Se lo paso a mi cuñada para que ella cheque a ver si estoy bien. A ver, cuñada, vamos a vaciar. Ya tiramos. Ahora lo vamos a menear con este volteador que mi sobrino Víctor nos hizo favor de regalar. Y eso hay que estarlo moviendo constantemente para que no se pegue y no se vaya a quemar. Ya que esté bien sazonado, echamos el resto del caldo para que se espese. Así ya le voy a echar el resto del caldo. Entonces se va a cocer aproximadamente como de 20 a 30 minutos. El caldo que le estoy poniendo es caldo del pollo, que es donde se coció el pollo, del mismo pollo. Ya está quedando, ahorita está hirviendo. Entonces, así tiene que hervir. Así quedó el molito, ya está listo, ya está cocido. Pues ahora lo vamos a pasar en la ofrenda. Lo voy a pasar en esta cazuelita de barro, es nuevo. Para ponerlo en nuestra ofrenda, todo tiene que ser nuevo. Aquí ya vamos a poner nuestro mole en la ofrenda. Aquí ya tenemos también el pollo cocido. Ya tenemos nuestro mole y el pollo. Aquí tenemos hojas de plátano y lo vamos a usar para prepararlo para los tamales. Entonces tiene que estar así la flama, con varita para que haya mucha flama y así se asa rápido. Esto lo trajimos en nuestro huerto, las hojas de plátano, no lo compramos. Así tiene que quedar enterito. Se dobla para que no ocupe mucho espacio. Va cambiando el color, el tono, el color, cuando va pasando en la flama. Esta varita también se aprovecha. Bueno, aquí no sé cómo se llama exactamente, pero lo del canal. Esto se dobla. Se va así. Si no tuviéramos una vaporera, ahorita gracias a Dios ya hay posibilidad de comprar lo indispensable, no. Pero si queremos hacer tamales en olla de barro, lo doblamos. Lo doblamos, lo ponemos la parte de abajo de la olla, bastantito, para que ahí encima ponemos el agua y encima ponemos los tamales para que no llegue en el agua totalmente, para que se pueda cocer. Entonces todo eso se ocupa si no tuviéramos una vaporera. Aquí voy a cortar canario, que aquí tengo una mata de canario, que
aquí mismo en la comunidad se da. Este lo voy a ocupar para mi salsa verde, para mis tamales de carne. Este es el tomate, tomate verde, y es criollo, igual se da entre la milpa, y el sabor es más rico. Y aquí tengo todo revuelto, el chile, el tomate verde. Entonces ahora lo voy a lavar con un poquito de jabón. Bueno, para que no salga muy picoso, vamos a cortar le quitamos la vena, la semilla del chile. También hay que tener cuidado, ¿eh, cuñada? No se vale tirar porque eso ya son lavados. El picante es al gusto, porque algunos comemos muy picoso, unos medio picoso, y más cuando tenemos niños, pues tenemos que ver eso también. Esto ya está. Ya nomás esto ahora. Ahora vamos a ponerlo a cocer. Todo esto con ajo y cebolla se va a poner a cocer ahora, ¿verdad? Aquí está la cebollita. Ajá. Hasta que cubra bien el tomatito, ¿no? A ver, usted cheque. Sí, así está bien. Ya tengo trocitos de carne de puerco. Es para el tamal de carne. Lo que voy a llevar es ajo. Aquí vamos a ponerle 4 dientes de ajo. Lo voy a machacar igual acá. Y un trozo de cebolla. Y sal. Esto lo voy a poner. Y agua. Lo voy a poner a cocer antes de que se cosa un ratito. Ya después lo ponemos a la masa. De sal. Este es medio kilo de carne de puerco, que vamos a hacer de pollo y de carne de puerco, el tamal de carne. Aquí ya tengo mi carne de puerco, ya está cocido. Aquí ya tengo el tomate verde ya cocido. Igual en un momento voy a hacer la salsa verde. Bueno, ya voy a preparar la salsa para los tamales de carne. Primero ponemos una cucharada de aceite y cebolla. Ya que se fríe tantito la cebolla, echamos la salsa. Así tiene que estar la cebolla. Está sazonada. Así. Así está sazonada. Y ahorita ya lo podemos echar la salsa. Y ya que se empieza a hervir, lo dejamos hirviendo unos 20 minutos y ya lo retiramos de la lumbre. La salsa ya quedó lista para los tamales. Lo vamos a retirar del fuego. Voy a quebrar el nixtamal para tamal de carne. Esto va a ser en seco, no va a llevar agua. Bueno, ya quedó nuestra masa así. Ahora lo que voy a hacer es revolverlo, amasarlo con manteca. Y caldo de pollo es lo que va a llevar. Entonces ahora lo que voy a hacer esto, mi cuñada va a hacer el favor de apoyarme con el atole. Este es el maíz tostado. Ahora hay que molerlo al molino. Se lo puse a remojar. Ahora hay que molerlo. Agregarle unos trocitos de canela para que dé más sabor que molerlo. Ya. Y
Así quedó el polvito del maíz, ya listo para hacer la tole. Bueno, ya está la masa, ahora lo voy a preparar. Le voy a echar manteca. Para 2 kilos de maíz yo le voy a echar 1/2 kilo de manteca. Y caldo de pollo. Lo voy a amasar bien, bien. Aquí hay que calcularle que no quede muy aguado ni muy espeso. Entonces ahora lo amaso bien, bien. En lo que yo estoy amasando la masa, mi cuñada va a preparar el atole. Este es el polvo de atole. Entonces yo tengo mi agua, pues, ya preparado acá. De hecho, el polvo de atole. Ya le voy a echar unos pedacitos de chocolate aquí, para que tenga yo todo acá. Le pongo otro con dos chocolates. Todo esto es la cascarita del maíz. Ya. Todo eso lo tengo que quitarlo con los con la mano. Que quede todo aquí. La tole. Lo que voy a presentar para. El atole es una barra de chocolate de Oaxaca y el piloncillo hecho acá. Este es natural de la caña de acá. Ya quedó mi masa, bien amasado. Ahora voy a deshebrar el pollo y aquí ya tengo la carne de puerco, porque esta ocasión vamos a hacer de puerco y de pollo. Entonces estoy deshebrando el pollo ya para hacer los tamales. En lo que mi cuñada está terminando de hacer el atole. Tengo que colar bien el atole. Ahora, una vez aprovechando, le voy a echar sus pedacitos de piloncillo. Échale el atole. Llevarlo a la lumbre al jugón. Tengo que estar moviéndolo instantáneamente para que no se pegue el atole. Que si no me descuido de él y se va a pegar, estar al pendiente. Ya dependiendo de cómo lo quiere uno también. También se le puede echar leche, pero mejor es así sin leche, es natural, de puro maíz. Este atole de maíz así tostado no engorda. El atole ya cambió de color, ya está hirviendo, ya está el atole. Ya está espesito. Pues ya está el atole. Se revisa así y ya está el atole.
pues ya hay que quitarlo del jugo. Ya listo para llevarlo al altar, ya lo he hecho en este jarro nuevo, calientito para que así los difuntitos lo disfruten calientito. Llevarlo al altar. Aquí igualito como hicimos la del tamal de frijol, igual así en otra vaporera, ponemos la misma cantidad de agua. Tiene que estar de espalda la hoja. Esta parte está lisa. Entonces ese lado vamos a poner la masa, extendemos la masa, así. Bien extendido. Juntamos la salsa. Ahora, lo tapamos. Ya lo volteamos. Lo doblamos. Así va a quedar. El tamal de carne también lo podemos envolver con la hoja de totomostle y el platanillo, la hoja de platanillo. Nada más que tiene el sabor diferente. El de plátano es más sabroso. El de carne lo podemos hacer de salsa roja también, o mole, o ras. Entonces, yo lo doblo de esta manera para que la salsita quede aquí. Trato de que llegue esta masita acá. Por eso le hago así. O así. Y ya se ve diferente. Entonces, hay que buscar la manera como uno se acomode. Este tamalito, ahora una capa, voy a echarlo de carne de puerco. Ya tengo ahí la de pollo. Puse una hojita como separación para que sepa yo que este es carne de puerco. Me quedaron los tamales. Ya acabé de hacerlos, ahora lo vamos a poner en la lumbre. Y va a durar lo mismo el tiempo, una hora, contando desde que empiece a hervir. Lo vamos a tapar así, con la misma hoja del plátano. Y ya lo tapamos con la tapadera y ya lo ponemos en la lumbre. Ya el tamal de carne también ya está a punto de cocerse. Ya en unos breves minutos ya lo vamos a retirarlo de la lumbre. Ya está empezando a hervir despacio. Eso quiere decir que ya está cocido. A ver, cuñada. Vamos a probarlo a ver si ya está cocido. Sí, ya está. ¿Ya está? Ya está. No, sí salió muy bueno. No salió rico. Así quedó el tamal. Ahorita lo vamos a retirarlo del fuego. Ahí está. Ya quedó. Así quedaron los tamales de carne. Vamos a poner el tamal en la ofrenda de carne. En un tenate. Nuevo, igual. Aquí ya tenemos nuestro tamal.
la ofrenda. Bueno, aquí también vamos a poner elote de maíz negrito para la ofrenda. Este va a ser hervido. Vamos a poner en una olla. Le quitamos la hoja que tiene encima para que no tenga mucha hoja. Le dejamos un poquito de hoja, unas dos capitas así. Y ya lo ponemos aquí a la olla. Y aquí mismo podemos cocer el chayote. Este va a ser chayote hervida, criollo, que tenemos, que ahorita lo acabo de ir a cortar del huerto. Este únicamente va a llevar agua. Ponemos nuestra olla en la lumbre. Ya una vez hirviendo ya le tomamos el tiempo. Lo tapamos para que tarda menos tiempo hirviendo. Ya lo dejamos que se cose. Cuando ya se cocieron los chayotes, los voy a retirar del agua y se queda otro ratito los elotes. Lo voy a poner aquí en la canacita. Esta lo comemos como fruta o postre hervido. Vamos a poner los elotes. Entonces aquí está el primer elote. Listo. Lo ponemos en la ofrenda. Ya no cabe aquí. Ahora lo ponemos al suelo, al piso, el petate. Voy a poner calabaza. Este va a ser calabaza en dulce. Lo que necesitamos es una olla y media jícara de agua. Aquí tenemos panela o piloncillo, el que nos sobró del atole, lo vamos a ocupar. Y canela. Y un machete. Tenemos nuestra panela acá. El panela lo vamos a hacer al gusto de dulce. Yo le puse dos pedacitos de panela. Y ahora voy a quitar la olla de aquí porque voy a cortar la calabaza con machete. El rabito lo quitamos. Lo partimos. Un cuadrito para poner en la ofrenda. Echar en la olla para que no se nos pegue. Yo siempre lo pongo así donde tiene la cáscara, hacia abajo de la olla, así para que no se nos queme. Este no tarda mucho cociéndose, entre 35 a 40 minutos. Ya está hirviendo la calabaza. Estamos moviendo para que lo que está abajo, lo sacamos hacia arriba para que se cueza lo que está encima. Ya se coció la calabaza. La voy a retirar del fuego. Así quedó. Ya tengo la calabaza. Sí. Así, con la cuchara, bájelo usted. Ahora aquí traigo la flor deshebrada de la flor de cempasúchil y ya está deshebrado. Y ahora vamos a adornar el caminito. A ver, ayúdeme, cuñada, a hacer el caminito de la, darle la bienvenida de los difuntitos.
Esta es la manita de la cruz. Aquí tenemos flor de Santa María y Cepasuche. Esto es para darle la bienvenida a los difuntitos. Es el caminito, para hacerle el caminito para que ellos se vengan así a gusto, contentos, que hay que darles la bienvenida, alegres. El petate lo pusimos en el suelo porque esto lo ocupaban nuestros abuelos antes, era su colchón de ellos. Y el tenate que pusimos ahí, ahí van a guardar sus cosas, la ofrenda que pusimos en nuestro altar. La vela lo pusimos aquí para que tengan... Que ellos guíen dónde llegar, vean. La luz que alumbra el camino. Ya estamos listas para recibir nuestros fieles difuntos. Recibirlos, estamos en la puerta para recibirlos, darles la bienvenida. Bueno, aquí tenemos copal. Esto es para que el espíritu de nuestros fieles difuntos lleguen con nosotros. Y esta es agua bendita para bendecir nuestros alimentos y nuestro camino. Pues ya. Aquí está la foto. En cada año ponemos una foto en nuestro altar para recibirlos con alegría, que aquí está. Él es mi papá, que ya falleció, y mis abuelos. La abuelita y la abuelita. Así que se ve. Hay el aire, ¿no? Hay el mal aire. A ver, usted pase de ese lado, sí. Ahora lo ponemos aquí abajo de la mesa, el copal. Aquí tenemos un tenate grande para que sí tengan donde echar la ofrenda. Aquí tenemos una canastita con chayote y elotes y otro tenatito. Así como pusimos en nuestra ofrenda, aquí tenemos fruta, cerveza, tamales de frijol, más fruta, mísperos, dulces y pollo. Esta es semilla de calabaza, calabaza en dulce y pan. Y nuestras veladoras. Empezamos acá la semilla de chilacayota. Café, su tacita para servírselo, atole, la tortilla, el mole, el pan de muerto y los tamales de carne, su coca y el aguardiente. Este aguardiente para que para que les haga la digestión de la comida. Y este es el mistero que lo tenemos aquí colgado. Lo tenemos así dibujado como en forma de árboles. Y el adorno del altar. Y las imágenes. Es San Pedro, apóstol. Señor de Nazaret. Y Santísimo. Ahí lo tenemos. San Judas Tadeo. Esto es nuestro altar. Así lo celebramos
aquí en nuestro pueblo. Entonces que cada año lo recibimos así, nuestros fieles difuntos. Pues hoy es el día que nuestros fieles difuntos se marchan. Entonces este día nos vamos a reunir todos para convivencia de lo que pusimos en la ofrenda. Y agradezco aquí a mi cuñada Marcelina que me apoyó para poder llevar a cabo la ofrenda. Igual a mi sobrino Víctor, también le agradezco, y a su esposa por su apoyo de ellos. Bueno, agradecerle a mi tía que nos haya invitado a la convivencia. Sana, esto es la tradición de Oaxaca, cómo se hace la costumbre. Igual los invito a que me sigan en mi canal, Clavo y Martillo. Y igual a Víctor Marín, son dos canales diferentes. Mira, cuñada Paula, muchas gracias por haberme invitado para pues ahora sí que exhibir mis servilletas, de hecho a mano, que soy costurera. Y muchas gracias, cuñada. Y gracias por la comida y que nos presentamos a estar todos, toda la familia, en la convivencia. Síganme en mi canal, Costura a Mano. Bueno, vamos a tomar estos sagrados alimentos. Y esto que con todo el corazón se los hicimos. Y esperemos que les guste a todos. Gracias. Gracias, Paula, por invitarme. Creo que primero hay que recordar a nuestro Señor que nos da el pan de cada día. Pues les invito a dar un Padre Nuestro. Sí, está bien. Sí. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, hágase, Señor, tu voluntad. A la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. ¿Qué quieres, Eva? ¿Ya tienes tú? ¿Qué te pones?